Muy buenas tardes para todos, de parte del Museo de la Convención y la Academia de Historia de Ocaña. Qué satisfactorio nuevamente poder dirigirnos a ustedes después de un receso bastante largo de estas charlas de los viernes. Pero hoy, por supuesto, retomamos esa actividad cotidiana que teníamos cada viernes con estas charlas, cuya intención es, como siempre ha sido, divulgar conocimiento, recordar aspectos de la historia, del patrimonio cultural, de las artes, de las letras, etcétera. Saludamos inicialmente a doña Josefina Arévalo Claro, que se encuentra por allá en Barranquilla. Muchos, muchos saludos, que la estancia siga siendo grata. Y el tema de hoy tiene que ver con un suceso que se va a celebrar en toda Colombia y todo el mundo, que es el Día Internacional de los Museos, el próximo jueves 18 de mayo. De tal manera que para el Museo de la Gran Convención, uno de los museos del Ministerio de Cultura fuera de Bogotá, es muy grato poder mostrar parte de lo que ha sido el desarrollo de esta iniciativa del Consejo Internacional de Museos, del ICOM, que han replicado todos los museos del mundo, y aquí en Colombia el Museo Nacional y el programa Fortalecimiento de Museos. De hecho, estamos en sintonía con todos los museos, buscando que la programación para ese día, especialmente el 18 de mayo, sea lo más agradable posible y tenga una variedad. Sabemos que van a existir eventos de tipo académico, artístico, cultural, y eso hace que haya un atractivo más importante para la comunidad que con regularidad visita los museos. Los museos siempre han sido instituciones que tienen gran credibilidad desde el punto de vista de su trabajo, de su gestión educativa y cultural, porque llevan a cabo sus actividades bajo unos lineamientos específicos y llevan a cabo sus actividades buscando que la comunidad se beneficie, es decir, tratando de elevar el nivel cultural del pueblo allá en el Museo de la Gran Convención y a todos nuestros amigos. De tal manera que la charla de hoy va a centrarse justamente en el Día Internacional de los Museos, Museos Sostenibles y Bienestar, que ha sido el lema que el ICOM ha escogido para el año 2023. Y sin más preámbulos, demos paso a nuestra presentación de hoy. Museos Sostenibilidad y Bienestar, 18 de mayo, jueves. Mostramos allí inicialmente la imagen de los corredores del Complejo Histórico de la Gran Convención de Ocaña, donde en este momento sigue la muestra temporal Ocaña, otros patrimonios, flora, fauna y paisaje de nuestra provincia. Para el 2023, el ICOM, Consejo Internacional de Museos, escogió como tema central del Día Internacional de los Museos el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar. En el año 2000 se publicaron las memorias del foro Museos en Tiempo de Conflicto, centrado sobre el papel de los museos frente a la situación actual en aquel momento, que era una situación de una violencia terrible que, entre otras cosas, pues no ha terminado todavía. Evento que se sumó a la serie de simposios y coloquios desarrollados durante 1999 como parte de la agenda para la construcción del Plan Estratégico 2001-2010, Bases para el Museo Nacional del Futuro. Entre las ponencias que se expusieron en aquel certamen, destacamos la de Elvira Cuervo de Jaramillo, directora del Museo Nacional 1992-2005 y ministra de Cultura luego entre el 2006 y el 2007, quien planteó certeramente el papel de los museos del siglo XXI, dirigiendo su mirada hacia la historia contemporánea como epicentro del debate público. Ahí tenemos la imagen
de doña Elvira Cuervo de Jaramillo, una mujer que apreciamos mucho y de la cual tenemos gratos recuerdos, porque fue muy cercana al Museo de la Gran Convención de Ocaña. Cada vez que nos reuníamos en Bogotá, estaba preguntando cómo siguió allá el Museo de la Gran Convención de Ocaña, cómo andan las cosas, y el papel que ella jugó dentro de la parte teórica y de afianzamiento de las políticas culturales, específicamente de los museos, fue de capital importancia para el posterior desarrollo que ha venido teniendo el Museo Nacional de Colombia especialmente, y por supuesto el impacto de él en el programa fortalecimiento de museos. Comillas, palabras de Elvira Cuervo de Jaramillo. El Museo Nacional de Colombia ha considerado que no puede actuar como si estuviera localizado en otra nación. Oigan esto. No puede estar ajeno a la situación que viven las comunidades para las cuales trabaja, y definitivamente debe vincularse de una manera más directa a esta situación de conflicto. Recordamos, está hablando del conflicto armado de aquel tiempo, porque su ponencia se marcó dentro de ese criterio del conflicto, de la violencia en aquel momento. Como es obvio, esto debe hacerlo a partir del cumplimiento de sus funciones normales. Por supuesto, pues de ninguna manera el compromiso con la situación del país puede modificar la naturaleza de la entidad, sus funciones y misiones básicas para convertirse en otro tipo de institución. Estas frases son absolutamente importantes, porque el hecho de que los museos se vinculen a campañas como aquella que se enfrentó en ese momento para generar un clima de paz en Colombia, para generar debate y conocimiento sobre el proceso de violencia, eso no hace que el museo en sí pierda su naturalidad, su criterio, su especificidad como un museo. Es decir, sabemos que en Colombia y Latinoamérica existen museos dedicados a diferentes aspectos. Hay museos, por ejemplo, recientemente creado el Museo de la Memoria con relación a las víctimas de la violencia. Hay museos de arte natural, museos históricos, museos de arte, etcétera. Y no deben perder esa línea misional por el hecho de estar haciendo lo que vamos a estar haciendo a partir de hoy hacia adelante, de estar vinculados a temas que son del resorte nacional y que son del debate público. De tal manera que me parece que las palabras del Elvira Cuervo de Jaramillo en esta exposición, en este foro, fueron absolutamente interesantes y, por supuesto, son aleccionadoras desde el punto de vista de lo que debemos entender como museo y como nuestra participación en lo que se esté haciendo. De ninguna manera el compromiso con la situación del país puede modificar la naturaleza de la entidad, sus funciones y misiones básicas para convertirse en otro tipo de institución. Ahí tenemos otra imagen del Museo de la Gran Convención, del Complejo Histórico, con el componente verde de su patio, una imagen muy bella. Al fondo, la torre de la Iglesia de San Francisco. Sigue Elvira Cuervo. En primer término, consideramos que los museos, cualquiera que sea su disciplina de estudio o localización geográfica, deben convertirse gradualmente en verdaderos espacios de reflexión sobre la realidad de las comunidades a las que presta sus servicios. Y deben pensar seriamente en asumir una posición beligerante, en el sentido pacífico de la palabra, frente a la búsqueda de soluciones concretas. Pero tales soluciones solo pueden ser buscadas por los museos desde el campo de la cultura, su razón de existir, propiciando con sus actividades un cambio de mentalidad en los colombianos sobre la necesidad de incorporar a su vida diaria las humanidades, las artes plásticas, la literatura, la danza, las ciencias naturales, la antropología, la ciencia y la tecnología, entre otras muchas manifestaciones culturales. Ahí hay una
unas frases que me parecen que son muy interesantes, especialmente incorporar a su quehacer las humanidades. Es decir, no solamente las artes, el teatro, la danza, la música, etcétera, sino las humanidades, la historia, el patrimonio cultural. Y eso, afortunadamente, pues lo hemos venido haciendo en el Museo de la Gran Convención desde hace tiempo atrás, a través de las diferentes actividades educativas y culturales. Para eso creamos estas charlas de los viernes, para eso creamos las lecturas ocañeras de los miércoles y las imágenes que montamos cada lunes que tienen que ver con la historiografía. Nuestro saludo para doña Fabiola Gómez en la capital de la República. ¿Qué se ha hecho o puede hacerse desde los museos para elevar la calidad de vida de las comunidades desde una perspectiva ambiental? Bueno, esta es una pregunta que cada museo de Colombia y de Latinoamérica debe contestar. Pero nosotros, en el caso del Museo de la Gran Convención, sí hemos hecho algunas acciones, que las mostraremos más adelante, sobre este particular. Cuando se hacen este tipo de actividades, lo primero que uno espera es que la comunidad las asimile y que sirvan como insumo a debates públicos. Porque todo lo que tiene que ver, así como tuvo que ver, tuvieron que ver los museos con la época de la violencia para generar espacios de debate, de pensamiento crítico, igual ocurre con la perspectiva ambiental. Todos sabemos la cantidad de problemas que hay con el medio ambiente, con el ambiente, con la naturaleza. Esta ola de calor precisamente que estamos sufriendo en este momento es una de esas respuestas de la naturaleza a la alteración que el hombre le ha hecho. Y eso debe quedar claro entre las personas. Ojalá en los centros educativos, en los colegios, educación básica, primaria, secundaria, en las universidades, estos debates se den, pero no como una mera consecuencia de cumplir un compromiso que sale de los profesores, sino como parte de la formación integral de los estudiantes. Es importante que tengamos en cuenta que si no atendemos de alguna manera, cada quien desde su profesión, cada quien desde su ejercicio ciudadano, que si no atendemos el problema del deterioro del medio ambiente, el deterioro permanente que estamos haciendo, que si no adquirimos una conciencia cultural, una conciencia ambiental, es muy difícil que el mundo pueda, componerse. Saludamos también al ingeniero y escritor Jairo Luis Vega Manzano. Aspectos como la investigación, divulgación y promoción de la naturaleza, los entornos urbanos y su componente verde, la flora y la fauna, la deforestación, la cultura ambiental y otros asuntos inherentes al ambiente, ya hacen parte de las agendas de los museos del mundo, incluyendo nuestro Museo de la Gran Convención en la ciudad de Ocaña. Consideramos que el cuidado del ambiente, las campañas para lograr un desarrollo sostenible, infracciones a las normas ambientales, el cuidado de humedales, montañas, selvas, huertas y patios de las viejas casonas, así como las sanciones para quienes infrinjan las normas, no son del resorte misional de los museos, como dijimos al comienzo, pero sí parte de estrategias de divulgación y formación de una cultura ambiental. Es decir, si nosotros hacemos esto que estamos leyendo acá, si logramos que se genere un debate, una discusión sobre esto, sobre cómo están dañando las selvas, las montañas, las huertas de las casas, cómo acabaron en el caso de Ocaña, con esas viejas casonas que tenían huertas, que tenían patio, que tenían un componente verde, eso no quiere decir que el Museo de la Gran Convención haya cambiado su misión de ser un museo que guarda, protege, investiga y divulga el patrimonio específicamente que tiene que ver con la Gran Convención de Ocaña. Seguimos siendo el mismo museo, pero no dejamos de ser también una herramienta para el debate público, como lo planteaba muy bien el Viracuervo de Jaramillo. Como se destaca en la resolución del ICOM,
sobre la sostenibilidad y la aplicación Agenda 2030, transformar a nuestro mundo, Kioto 2019. Todos los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y creación de futuros sostenibles y pueden hacerlo a través de programas educativos, exposiciones, actividades de divulgación comunitaria e investigación. En este caso, pues recordamos que el Museo de la Gran Convención pues tiene en este momento, como dijimos también al comienzo, expuesta la exposición Ocaña de otros patrimonios, flora, fauna y paisaje de nuestra provincia, precisamente para mostrar allí esa riqueza ambiental, esa riqueza natural, esa riqueza paisajística, nuestra flora, nuestra fauna, y que eso se convierta en un apoyo para los docentes que llevan sus niños a ver la exposición y asisten a las charlas que periódicamente estamos dando allá en el museo. Objetivos para el 2023, a partir del Día Internacional de los Museos. Objetivo 3, salud y bienestar mundial. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, para todas las edades, en particular en lo que respecta a la salud mental y el aislamiento social. Ahí hay problemas graves que deben mirarse desde planteamientos que se hagan en las actividades educativas y culturales. Objetivo 13, acción por el clima. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, adoptando prácticas bajas en carbono en el norte global y estrategias de mitigación en el sur global. Objetivo 15, la vida en la tierra. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, amplificando las voces de los líderes indígenas y concienciando sobre la pérdida de la biodiversidad. Esos objetivos que acabamos de leer son los objetivos que ha determinado el Consejo Internacional de Museos ICOM para el año 2023. Sí, como pueden ver ustedes ahí en lo que leímos, es un espectro bastante amplio de acciones que cada museo evaluará cómo las ejecuta desde el punto de vista de las actividades educativas y culturales. Y también cómo los grupos de apoyo, los amigos del museo, en el caso del Museo de la Gran Convención, pueden apoyarnos para que estos objetivos tengan una real y concreta realización y sirvan realmente a la comunidad. Es decir, estamos pensando que si un museo no tiene un impacto social, no está cumpliendo con su función. Por eso se han buscado estrategias de divulgación a través de las redes sociales. Los museos tienen páginas web, tienen blog, tienen grupos, tienen Instagram, tienen Twitter y otra serie de mecanismos que divulgan lo que se está haciendo y también reciben opiniones y sugerencias por parte de las personas que están viendo lo que se está haciendo en los museos. ¿Qué entidades u organizaciones tienen a su cargo la protección, divulgación e investigación sobre la naturaleza y el ambiente? Esto es como parte del conocimiento, aunque todos, casi todos conocemos, a veces se nos olvida. Es importante saber qué entidades están encargadas institucionalmente de proteger, divulgar e investigar la naturaleza y el ambiente. Para abarcar el amplio espectro de acciones relacionadas con el cuidado de la naturaleza y el ambiente en general, el Estado colombiano creó el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y las famosas corporaciones regionales en los departamentos. En los municipios como el de Ocaña existe la UTA y la UMAT. Han sido efectivas estas creaciones jurídicas y la aplicación de las normas coercitivas para quienes las incumplan. Esto ha generado desde hace muchos años fuertes debates nacionales y protestas de las comunidades que han visto vulnerados sus derechos ambientales.
Ahí tenemos una imagen que nos muestra algunas de esas corporaciones autónomas, la CAR, la CBC. Cada departamento tiene una corporación autónoma regional encargada de atender todo lo que tiene que ver con el ambiente, la protección, etcétera. Ahora la pregunta grande, bueno, ¿están cumpliendo realmente estas entidades con sus propósitos misionales o simplemente se han convertido en, digamos, entidades que están enmarcadas por un amplio contenido burocrático? Esa es una de las preguntas de debate que lanzamos desde el Museo de la Gran Convención. Y vale la pena que la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, haga estos debates. Recordemos que en algún momento el Estado incluso quiso acabar con todas las corporaciones autónomas, precisamente porque no estaban cumpliendo la labor. Y el costo de operativo y el costo de las nóminas era altísimo. De tal manera que es un tema de debate actual, no es un tema que haya pasado de moda, es actual. Está en el norte de Santander, como todos sabemos, la Corporación de la Frontera Nororiental, Corponor, también bastante cuestionada. La Unidad Técnica Ambiental, UTA, es la constitución de una Junta Municipal Ambiental con funciones de dirección y control. Sus ingresos y egresos se manejan de forma independiente. Tendrá autonomía presupuestal y administrativa, además de llevar la contabilidad aparte del municipio. Y la UMATA o las UMATA son unidades municipales de asistencia técnica, ambas existen acá en Ocaña. Lo que hemos hecho, demos entonces paso a las actividades que el Museo de la Gran Convención ha venido haciendo en este tema desde sus recursos y sus posibilidades. Miren ustedes esa imagen. Junto con los vigías del patrimonio cultural y el equipo del Museo de la Gran Convención, la policía de turismo, los muchachos del semillero de patrimonio, se hizo una caminata. El 18 de mayo del 2015, visita con el grupo semillero de patrimonio, vigías del patrimonio cultural y la policía de turismo a la pradera y el pozo de la Culeca, celebrando el Día Internacional de los Museos en el 2015. Y además de eso, se imprimieron unos folletos que unos plegables que tenían la historia del río Tejo. ¿Por qué razón? Porque el grupo salió, se concentró primero en la plazuela de la Gran Convención, de ahí salimos caminando hacia Villanueva y cada joven llevaba en su mano un pequeño paquete de esos plegables que le iba entregando a las personas en la calle. Después de pasar Villanueva, llegamos ya a la ribera oriental del río Tejo y tuvimos allí la ocasión de explicarles a los muchachos, junto con la policía de turismo y los vigías del patrimonio, el problema de la contaminación del río Tejo que todos conocemos. En esa parte de Villanueva, el río Tejo está altamente contaminado y, por supuesto, no hay vida. No hay peces como los vimos nosotros y nuestra generación y las anteriores hace muchos años, cuando el río Tejo era un río limpio, de aguas limpias, que servía como balneario a la gente de Ocaña. Ya el río Tejo, en esta parte de Villanueva y hacia abajo, es decir, hacia el norte, está absolutamente contaminado, se ha convertido prácticamente en una cloaca que huele muy mal y donde no hay vida. Es decir, simplemente el cauce del agua, el agua corre ya absolutamente contaminada, porque también recibe todas las aguas residuales de los nuevos asentamientos humanos que se han colocado al lado y lado del río Tejo. Una situación que no se reguló en su momento por parte de las administraciones municipales y pues no se hicieron los debidos trabajos ni de canalización
ni de lagunas de oxidación, ni nada, de tal manera que todos esos desechos humanos corren a través del río hacia el norte de Ocaña. Y lógicamente el barrio de Villanueva y los barrios por donde pasa el río, que prácticamente atraviesa a Ocaña, pues se encuentran en una situación bastante complicada. Pero eso hicimos con esos muchachos, y a los habitantes del barrio, los que íbamos encontrando en el camino, le íbamos entregando un plegable con la historia de ese río, que entre otras cosas es el río madre de Ocaña. Ocaña nació y se desarrolló a orillas del río Tejo. Fue su primera fuente de abastecimiento de agua. Fue el lugar en el cual se hizo uno de los molinos de trigo en la época de la colonia. Ese molino hoy está casi en el suelo, casi destruido completamente, un patrimonio cultural, industrial, de gran valor, que no ha sido posible pues que se le ponga atención. El río Tejo también contribuyó a que se crearan las primeras fábricas de gaseosa en Ocaña, la fábrica de gaseosas Calle en 1924, si no estoy mal, y más adelante la fábrica de gaseosas Favorita. De ahí sacaban las personas el agua, la subían a burros y la distribuían por toda la ciudad porque no había acueducto. Y como decíamos, fue el balneario, era un lugar de paseo. Y también un lugar que recordarás, Jairo Luis Vega, donde las lavanderas lavaban la ropa. Es decir, era hermoso ver ese colorido de los vestuarios de las lavanderas por la ribera del río Tejo, cerca allí de Villanueva, lavando esa ropa y hablando cada una de ellas con la otra. Es decir, esa memoria nunca se le olvida a uno, y hoy en día todo eso ha desaparecido. Pero no solamente por el aumento poblacional de Ocaña, sino porque no hay o no existieron a tiempo unos claros lineamientos para conservación del ambiente en nuestra región y, bueno, en ninguna parte de Colombia, seguramente. Y miren, con esto comenzamos en el 2015 a trabajar con el medio ambiente. Hay otra imagen de esa misma caminata. Allá al fondo se alcanza a observar Villa Barbosa, una casona colonial donde, según la tradición oral, pasaba sus festejos el general Francisco de Paula Santander en 1828, cuando se llevó a cabo la Convención de Ocaña. En noviembre del 2021 hicimos un evento denominado Naturaleza, un patrimonio que debemos preservar. La imagen que ven ahí es de la palma espinosa de Jujama, un árbol aquí nativo. Una imagen del paisaje cultural cafetero. Piedras negras en el municipio de Ábrego. Todas estas imágenes las íbamos mostrando nosotros a través de diapositivas en ese evento. Una vista hacia la pradera desde el camino al agua de la Virgen. Río de Oro, los viejos caminos reales. Una visita que hicimos con nuestro colega y amigo Pedro Santana Barbosa, quien nos mostró los viejos caminos reales que pasaban por las cercanías del río de Oro. El corregimiento de Otaré, bellísimo, sobre el espinazo cordillerano. Un paisaje hermoso, igual que este de Buenavista, también sobre el espinazo de la cordillera. Y el 18 de febrero de 2022, junto con Margarita Gómez y María Isabel Pardo, ingenieras ambientales de la Universidad Francisco de Paula Santander, hicimos un conversatorio sobre la barba tusca. Ese conversatorio sobre la barba tusca tuvo como propósito fundamental divulgar un trabajo que estas jóvenes ingenieras habían realizado sobre el árbol del barba tusco, y que con base en él el Consejo Municipal decretó por medio de ordenanza que el barbatusco se consideraría como el árbol insignia de Ocaña. De tal manera que de primera mano obtuvimos de estas dos jóvenes talentosas
toda esa experiencia de investigación sobre el barbatusco, pero también sobre la flor de la barbatusca, que como recordamos se consume en época de Semana Santa. Recuerda Jairo Luis Vega una cosa muy cierta. Esas lavanderas hacían su ejercicio con el tabaco en la boca, algunas con la candela hacia adentro, y eso también es parte de esa época bonita, de esas anécdotas que ocurrieron. Entonces, con estas niñas de la Universidad Francisco de Pablo de Santander hicimos esa conversación para que ellas contaran cómo comenzaron a interesarse por el barbatusco y por qué lo hicieron. Y qué de interés le vieron al barbatusco y a la barbatusca. Y en efecto, pese a que todos hemos consumido, la mayor parte de personas hemos consumido la barbatusca, preparada con huevos, con la arepa, con pescado, etcétera, pues como que no nos hemos detenido a reflexionar que la barbatusca es un producto natural y que era consumido en la época prehispánica. Es decir, estamos consumiendo un plato que era consumido también por nuestros indígenas y que lamentablemente no se ha podido lograr ya desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, es decir, gastronomía con la barbatusca, no se ha podido lograr que haya un interés que permita que esa barbatusca se consuma de manera permanente en época de Semana Santa para que los turistas que llegan de fuera puedan encontrar una de nuestras riquezas gastronómicas más importantes. Entonces, esa investigación, que se basó también en un trabajo que habíamos hecho nosotros anteriormente sobre las comidas prehispánicas, pues mostró que la juventud sí estaba interesada realmente en vincularse a la recuperación de la naturaleza, de esas plantas o esos árboles nativos, y la importancia que ya desde el punto de vista del turismo tiene todo esto. Es decir, fue una experiencia muy bonita que recordamos y ojalá podamos en algún momento lograr volver a hablar con ellas. Ellas han estado los miércoles santos, el decreto que declaró el árbol barbatusco como árbol insignia de Ocaña decretó también que todos los miércoles santos sería el día de la barbatusca, del barbatusco, y así lleva ya dos versiones. En cada versión ellas están allí y han venido hablando, sobre todo Margarita Gómez ha venido hablando sobre ese proceso, y se da justamente en ese día, cosa que nos ha parecido extraordinario, una degustación de pasabocas hechos con barbatusca. Se le muestra a la gente la flor para que la toque a los niños. Es una forma pedagógica que la administración municipal ha venido logrando en estos dos años en que está vigente el decreto el acuerdo municipal. El área del Catatumbo y su patrimonio cultural, 18 de marzo de 2022. Una de las charlas de los viernes como esta también tocó el tema del Catatumbo y ese patrimonio cultural. Y dentro de ese patrimonio cultural, esto fue en el año 18 de marzo del 22, y dentro de ese patrimonio, lo que ven en la imagen, las artesanías que se hacen con fibras vegetales y con maderas de la región. Es la primera fotografía, un trabajo de las artesanas del Fique de Pueblo Nuevo. Ellas tejen eso y tejen también las envolturas, digamos así, en fique del Café Don Antón. Y las cucharas de palo, cucharas de tana, que conocemos en todas las casonas viejas, muy especiales para determinados platos, que si no se revuelven sopas y guisos con estas cucharas, pues no tienen el sabor del caso. Y también en esa misma charla, el Catatumbo, empezamos a mostrar el patrimonio natural. Volvemos a las piedras negras de Ábrego, a los estoraques en la playa de Belén, el faro relámpago del Catatumbo, un fenómeno meteorológico que no se da sino en solo dos partes del mundo, y tenemos la dicha de tenerlo aquí en el área del Catatumbo,
donde residen los Motilón Barí, un lugar sagrado. Tiene una, la cosmogonía de los Barí es muy amplia, y una de las cosas que dicen que eso se formó fue debido a que los dioses, como si fuese el faro del Catatumbo, una ventana dimensional, por ahí entraron a la Tierra. Se alcanza a ver desde las prominencias de esas montañas de Ábrego, de Convención, etcétera, se alcanza a ver porque es un continuo bombardeo atmosférico que genera, entre otras cosas, la capa de ozono. Es decir, un lugar que tiene también el privilegio de generar ozono para proteger la Tierra. El río Catatumbo y las embarcaciones de los Barí. Otra actividad, charla de los viernes también, historia territorial, agricultura en la provincia de Ocaña, 23 de septiembre del 22. Comenzamos a trabajar o a hablar en la charla desde la época colonial. Documento de 1578, donde los españoles dicen que lo que comen los indígenas y cultivan son, dice, los mantenimientos que en esta tierra hay, así escrito con Y y sin H, son maíz, batata, yuca, aoyamas, frísoles. 1578. Y mostramos también diapositivas de algunas poblaciones de la región basadas en el álbum de mis recuerdos de Eusebio Posada, que son esta, por ejemplo, de San Calixto de 1845, puente entre San Calixto y Teorama, esta de Aspasica también de finales del siglo XIX, Buena Vista. Ahí se puede ver una panorámica de Buena Vista sobre el espinazo de la cordillera y la iglesia. Los cultivos de anís se desarrollan en Río de Oro, esto hay que recordarlo, porque esta acuarela de Eusebio Posada se llama precisamente Cosecheros de Anís. Esas acuarelas fueron cuatro acuarelas que hizo Carmelo Fernández, pintor de la Comisión Coreográfica en 1850, y pueden ustedes observar allí, lo hemos mostrado en otras charlas, el atuendo tanto del campesino como del mestizo que están allí y son los cosecheros de anís. Hoy en día, recordamos en Río de Oro, el corregimiento El Gitano, que se especializó en el cultivo de anís, y por eso se habla de El Gitano como uno de los productores de Chirrinchi, es decir, el aguardiente montañero, también llamado bolegancho. Ahí se concentra en, o comenzó a concentrarse su producción en ese corregimiento, en esa vereda o corregimiento del Río de Oro. Entonces, todas estas cosas hacen parte de lo que produce la naturaleza y las imágenes que refuerzan lo que estamos mencionando, es decir, imágenes que muestran tanto textos que tienen que ver con el ambiente, la naturaleza, el paisaje, como imágenes que nos llevan de la mano a mirar exactamente cómo se dibujó en aquellos tiempos lo que tenía que ver con la naturaleza, el ambiente y el paisaje. Los cultivos que han sido como prototípicos en la región, la caña dulce, especialmente en el actual municipio de Convención, aunque caña dulce se ha sembrado casi en todos los municipios, la cebolla roja, cabezona roja, la cebolla o cañera, que se cultiva en los municipios de la playa de Belén y Ábrego, el frijol, que como vimos, fue una producción de la época en que llegaron los españoles, ya los indígenas cultivaban el frijol, y el frijol este pequeño, el frijol villorrio, es muy grato para nosotros, para elaborar el ajiaco, y también es uno de los productos de exportación regional, igual que la cebolla, igual que el pano cañero, hacia otras ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Bucaramanga, la costa atlántica, etc. Las guayabitas arrayanas, ya está decayendo su protección, ya los árboles de guayaba arrayana no son tan
variados y tantos como los hubo en otros tiempos. La ciruela cocota traída desde Nicaragua, desde Costa Rica, perdón, que se aclimató en la región y hoy pues, se considera como la fruta emblema nuestra. El fique, cuyo cultivo era permanente en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Ya no hay cultivo de fique en Pueblo Nuevo y las señoras artesanas, las mujeres artesanas, tienen que comprar el fique en Bucaramanga o en el occidente colombiano porque ya no hay quien procese el fique ni quien lo siembre. Otras frutas que se dan en la región, que todos conocemos, recordemos la piña en Teorama. Teorama es el municipio que cultiva piña por excelencia. Las moras se dan silvestres todavía en el camino a Pueblo Nuevo y en las regiones montañosas encontramos la mora silvestre. El pájaro pico de la hacha, que se encuentra en la reserva justamente Observatorio de Aves Pico de la Hacha, cerca al monte de la Torcoroma. Una araña aquí de nuestro territorio, una flor, la tígrida, que crece silvestre en Pueblo Nuevo, y otra fotografía de la cocota. Santiago Cortés Sarmiento. Santiago Cortés Sarmiento fue un naturalista que llegó a Ocaña como rector del Colegio Nacional. Y aquí en Ocaña hizo su libreta de apuntes sobre la flora local. De hecho, uno de los textos que hoy reposa en el archivo de la Universidad Nacional de Colombia está firmado en Buena Vista. Se comunicaba permanentemente con Lino Pombo, si no estoy mal, que era el director del Observatorio Nacional, también naturalista, y hablaban de las orquídeas, etcétera. Todas esas cartas, todos esos documentos fueron publicados por la Academia Colombiana de Historia y eso nos permitió a nosotros comenzar a investigar. Para la exposición actual de flora, fauna y paisaje, para comenzar a investigar cuándo los naturalistas comenzaron a hablar de la flora nuestra, de la flora nativa de Ocaña. ¿Qué decían en la época de la colonia y cómo en una línea de tiempo se fueron haciendo como inventarios de flora, especialmente hasta llegar al Plan Básico de Ordenamiento Territorial? Y bueno, hasta ahí se detiene porque no se ha actualizado, esos inventarios no se han actualizado. En este momento se requiere como una expedición nuevamente, otra expedición botánica para que reconozca el territorio y reconozca qué plantas hay y cuáles desaparecieron desde las que mencionan los cronistas en la época colonial. Esto es importante para que el Estado pueda tomar medidas de protección a las especies en vías de extinción. Así como hay protección para los animales, también debe haberla para las especies de flora que están en grave riesgo de extinción. Entonces, Santiago Cortés Sarmiento fue uno de esos naturalistas que llegó a Ocaña. Hizo un trabajo interesante aquí, lo mismo que el trabajo del viajero belga Gerald Noyel, quien llegó a Ocaña en 1895. Todos esos documentos han sido publicados y son una fuente muy importante para que los estudiantes, especialmente de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, centren su trabajo en nuestros propios contenidos, en nuestro propio territorio, para poder hacer lo que se está buscando con este Día Internacional de los Museos, que es generar una conciencia ambiental, pero también el conocimiento del territorio, porque eso va a servir para que las administraciones municipales, departamentales y nacionales tomen medidas relacionadas con lo que está ocurriendo en los diferentes territorios de Colombia. La investigación académica es muy importante y es también muy importante la divulgación de todos estos aspectos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, la televisión, etcétera. De tal manera que dejamos esas inquietudes allí porque me parece que ha faltado bastante desde ese punto de vista. Otra actividad,
Tertulia, lecturas ocañeras, el miércoles 14 de septiembre del 2022. Paisaje cultural, otra forma de apreciar el patrimonio. También tocamos el tema y mostramos fotografías como esta que ya habíamos visto en la anterior presentación sobre la vista de la pradera desde el camino al agua de la Virgen. Los aposentos en la playa de Belén, parte de los estoraques. El pozo de la Culeca, aquí subiendo el barrio de Villanueva, un afluente del río Tejo. El río Algodonal, en el lugar denominado San Luis. Una foto antigua donde vemos los muchachos bañándose allí, pero también vemos con preocupación los vehículos metidos en el río, y allí les dio en un momento determinado por lavar los carros dentro del río. Ya eso no está ocurriendo. Lecturas ocañeras el 19 de octubre del 2022. Los estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander invitaron, aprovechando nuestro espacio, a la socialización del derecho del medio ambiente. Fue el 19 de octubre del 22, en una primera jornada. Y en una segunda, el 26 de octubre, socialización del derecho del medio ambiente. Fue una ocasión bonita porque vimos también que los muchachos están interesados, es decir, hay jóvenes ocañeros que le han puesto atención al problema del ambiente desde sus diferentes profesiones. Y la exposición temporal que está expuesta en este momento, Ocaña, otros patrimonios, flora, fauna y naturaleza de nuestra provincia, el 14 de abril del 22 se abrió al público y se estructuró con base en la investigación denominada Flora y Fauna y Naturaleza, que hizo la Academia de Historia de Ocaña. Es decir, una exposición y una investigación aportándole a ese desarrollo y divulgación del patrimonio natural. Son imágenes de la exposición en este momento. Aquí tomamos los municipios de Ocaña, la playa de Belén y Ábrego y los corregimientos de Buenavista, Pueblo Nuevo y Otaré, para mostrar parte de su riqueza en flora, fauna y paisaje. El Barbatusco es precisamente uno de los paneles que destacamos. Reserva Natural de Proaves, Hormiguero de Torcoroma. Y nuestro compromiso en este panel, pues se habla del compromiso que debemos tener los ciudadanos con el cuidado del medio ambiente. Con una fotografía de la playa de Belén, de autoría de Álvaro Claro Claro. Una visita comentada a esta exposición. Y ahora, para terminar, nuestra programación para el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, a las 3 de la tarde, una conferencia sobre la importancia del medio ambiente y el papel de los museos en esta actividad. A las 4 de la tarde, un conversatorio con los asistentes. A las 5 de la tarde, visita comentada por la exposición Ocaña, otros patrimonios, flora, fauna y paisaje de nuestra provincia. Y antes de las 6 de la tarde, la presentación del grupo de danzas Brisa de Torcoroma, que dirige Luis Eduardo Pérez Mora. Es decir, esta es la actividad, las actividades que hemos programado para el día jueves 18 de mayo. Y esperamos que nos acompañen, pues, los que están acá en Ocaña. La idea es que nos acompañen también centros educativos locales y poder generar también en la charla y el conversatorio una reflexión sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, sobre el paisaje, sobre los peligros que estamos corriendo por no proteger el ambiente. Y allí, pues, creo que la participación de todos en estas charlas, en estos debates que estaremos haciendo el 18, el jueves 18, son muy importantes. Es decir, en este momento considero que la participación de los ciudadanos ocañeros
en los debates sobre el ambiente y cualquier tipo de debate que afecte a Colombia es importante. Lamentablemente en Colombia no hemos aprendido a participar, ni siquiera recordando que la Constitución de 1991 señala que tenemos una democracia participativa, pero la verdad es que no aprendimos a participar porque nunca nos enseñaron a participar. Es decir, desde el punto de vista de una pedagogía de la participación, se nos quedó como la pedagogía con relación a la paz. Cátedra de la paz, pero nunca se explica qué puede hacer un ciudadano, especialmente aquellos que están en lugares retirados a los centros urbanos, qué pueden hacer para aportar un granito de arena en la construcción de la paz. Y lo mismo pasa con el ambiente, con la naturaleza, con la fauna y la flora. Permanentemente vemos que están talando los árboles, que están acabando con los cerros tutelares de Ocaña, que están destruyendo el patrimonio ante la mirada indiferente de las autoridades. Por eso cuando mencionamos las corporaciones autónomas regionales, mencionamos la UTA, la UMATA, sabemos que estas entidades del orden nacional, departamental y municipal, nacional como el ministerio, pues han hecho algunas cosas, han hecho algunas campañas, pero la pregunta es, si han hecho tantas campañas y han invertido tanto dinero, ¿por qué sigue el colombiano destruyendo la naturaleza? ¿Por qué siguen los incendios forestales propiciados por los campesinos para poder sembrar? ¿Por qué en los lugares, en los sectores rurales, no se ha logrado sustituir el uso de la leña, por ejemplo, por los biodigestores de los que tanto se habló en su momento, para evitar justamente la tala de los árboles? ¿Por qué se sigue sacando la arena de los ríos, cuando eso está expresamente prohibido por las autoridades? Entonces, sí hay una cantidad de fallas que es importante señalarlas para que podamos decir, bueno, estamos haciendo algo por el ambiente, por la naturaleza, y queremos participar en eso. Vamos a ver, en un momento determinado vamos a tratar de ver cómo vinculamos a las entidades, a la UTA, a la UMATA, para que hablemos de esto. Y ojalá un conversatorio con varios de los asistentes a las lecturas ocañeras de los miércoles, porque creo que es importante que entre todos tratemos de generar esos debates públicos, esa conciencia ambiental, esa conciencia, incluso conciencia política y en materia de economía y en materia de cultura. Todos los espacios que podamos utilizar para lograr eso sean bienvenidos, y para eso precisamente están los museos. Decíamos al comienzo, los museos tienen credibilidad porque lo que se viene haciendo ha sido buscando elevar la calidad de vida del colombiano, en el caso nuestro, de las gentes de Ocaña y de la región. De tal manera que les dejo ahí esa invitación, agradeciéndoles altamente pues el acompañamiento este día y recordándoles que no hay tertulia el miércoles, sino que la tertulia el miércoles la pasamos al jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Otra cosa que casi se me pasa por alto es hablar del proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura a la Asociación Juan C. Pacheco, que es el documental Los Misterios de la Piedra Gorda, que tiene que ver también con el ambiente, porque ese vestigio prehispánico, ese petroglifo, se encuentra en las cercanías del barrio del Hatillo, altamente afectado también por la mano del hombre, buscando ese afán de construir urbanizaciones nuevas, sin obtener los permisos oficiales, pone en riesgo la supervivencia de los mismos habitantes del sector. Si acaban con las montañas aledañas a esos barrios, van a generar grave caos desde el punto de vista de la obtención del agua. Por ahí pasan unos arroyos que se pueden ver afectados por ese tipo de acciones. Reiterándoles el agradecimiento, nos vemos aquí, si Dios quiere, en 8 días. Que tengan ustedes un buen fin de semana.